Internet es una tecnología que avanza de manera vertiginosa, permitiendo así estar cada vez más conectados en una aldea global donde esta interacción entre el hombre y la máquina se ha masificado como nunca antes lo habíamos visto en la historia. Evolución que ahora plantea una nueva forma de interrelación, donde esta conectividad ocurre entre las máquinas. Hablamos de la Internet de las Cosas. La Internet de las Cosas es básicamente la interconexión o conectividad entre un objeto o cosa mediante un sensor, software o algún otro tipo de dispositivo con otro elemento, en el fondo se podría decir, inanimado, ya sea en el hogar, en una empresa, en una central que puede estar localizada a una comuna de distancia o en otro continente o en una isla o en otro lugar. Al alero de la Internet de las Cosas surge el concepto Machine to Machine, acuñado en 1999 por Kevin Ashton, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, quien creó un centro de autoidentificación bajo la lógica de interacción entre dos máquinas, donde el usuario final solo recibe la información del proceso sin intervenir en este. En Chile se estima que son más de 170.000 los objetos que están conectados entre sí, y que según un informe de Accenture, esta tecnología moverá 500.000 millones de dólares en todo el mundo en el año 2020. A nivel usuario lo podríamos ver más a escala como, por ejemplo, una máquina autoexpendedora afuera de un supermercado, o también, por ejemplo, elementos o artefactos de aire acondicionado o calefacción en el hogar. Hay un sensor que tiene dentro de tu hogar, de tu living, ciertos datos que son como la temperatura mínima y la temperatura máxima que podría alcanzar. Y en ese sentido, ese sensor, sin interacción del ser humano, se comunica, entre comillas, con el aparato de aire acondicionado o calefacción para decirle que suba o baje la temperatura de acuerdo a un termostato en el medio ambiente. Para Jessica Cartagena, especialista en Internet de las Cosas, en Chile ya comienza a observarse un uso de esta tecnología, principalmente en el rubro minero. Representa una nueva forma de resolver las necesidades y problemas de las empresas, en tres principales ámbitos. El primero, en cómo aumentar los ingresos de las empresas, vía la generación de nuevos productos o nuevos servicios. Un segundo punto se refiere a cómo disminuir los costos, vía, por ejemplo, automatización de procesos, haciéndolos más eficientes. Y un tercer punto, y no menos importante, la disminución de los riesgos, vía aumentar la visibilidad de las empresas o vía detección temprana de posibles accidentes. En el ámbito minero, que es el ámbito donde podemos encontrar mayor cantidad de ejemplos relacionados a la IoT, encontramos, por ejemplo, todo el tema de flotas conectadas, en donde tenemos los camiones mineros con su inteligencia, en donde podemos conocer los signos vitales del camión e incluso saber cómo va el consumo de combustible y evitar colisiones entre ellos. Otro tipo de ejemplos tienen que ver con la sensorización dentro de los procesos productivos del área minera, y otro tipo de ejemplos tienen que ver con los riesgos, tema muy importante en la minería. Por ejemplo, gracias a la Internet de las Cosas se puede conocer cuando una pared en una minera a tajo abierto se va a derrumbar. Desafíos y oportunidades que ofrece esta nueva tecnología, que de a poco comienza a ganar espacio en nuestro país y donde los especialistas coinciden que solo será posible masificar de la mano de políticas públicas y marcos regulatorios claros para obtener los mejores beneficios para quienes apuesten por la Internet de las Cosas.